El cansancio por un largo viaje no fue limitante para que los generaleños lograran triunfar con un marcador de 5-4 contra su similar de Cariari Futsala, partido disputado en Guápiles. De esta manera, Peseta Futsal clasificó a la final del torneo de Copa, que se espera disputar a inicios de agosto cuando se tengan que enfrentar a Orotina. La emoción de los muchachos es importante y así lo indicó su entrenador Mauricio Navarro. Logramos ese pase. Muy, muy esperado por nosotros. Hemos venido trabajando a conciencia para eso. Después de que tuvimos un mal arranque, los muchachos, como se dice, se han puesto las pilas y hemos logrado este objetivo, ¿eh? Todavía falta la final, que es un plus para lo que viene del campeonato de Premier, ¿verdad? Conforme al viaje de ayer. Sí, fue un viaje muy, muy largo, muy pesado, pero sin embargo nosotros íbamos con el objetivo y que nunca lo perdimos y definitivamente íbamos por esa final. Ahora el equipo se prepara para esa gran final. Es una final, no podemos estar pensando en que nos han ganado varios partidos, también nosotros les hemos ganado, vamos a trabajar para una final, no para un partido normal. Vamos a como dijo alguien por ahí, las finales no se juegan, se ganan. Y entonces hay que ir a ganarla. Estamos con el objetivo, los muchachos están muy motivados, yo estoy muy motivado y el aliciente es siempre va a ser ganar. Tenemos que trabajar y tenemos que prepararnos para los dos partidos. Esa es una forma de salir adelante y prepararse para el campeonato.